español está pidiendo para Shakira. La de fraude fiscal. Es lo más esperpéntico que he visto en mi vida. 8 años de cárcel a la cantante. Sí, sabes cuando haces las cosas, cuando haces actos, que hay consecuencias. Es muy duro, tú te puedes imaginar. Cuando suceden cosas negativas hay que buscar el lado positivo y creo que una de las mejores noticias. Debido a su muy polémica y sorpresiva separación, Shakira y Gerard Piqué aún están dando muchísimo de qué hablar, sobre todo porque los dos quieren quedarse con la custodia completa de sus dos hijos, Milan y Sasha. Aunque muchos medios aseguran que la cantante colombiana prácticamente ya tiene en sus manos la custodia de sus dos niños, otros dicen que Gerard Piqué tiene un as bajo la manga y se aprovechará específicamente de la situación legal de la cantante. A través de una pequeña entrevista, Gerard Piqué habló más o menos de su relación con Shakira. Principalmente habló de su ruptura. Él aclaró que todos los acuerdos que están buscando los están haciendo buscando el beneficio para sus hijos, ya que en esta separación a los que más mal les ha ido es a los niños. Sin embargo, Gerard Piqué reconoció que ellos tienen un papá número uno y una mamá número uno. Pero ahora el equipo legal del defensa del Barcelona aseguran que tienen una nueva estrategia para que Gerard Piqué se quede con todo. Y es que según algunos medios de comunicación, ellos se aprovecharán de la situación legal de Shakira con la Fiscalía Española. Y es que la Fiscalía ha pedido al menos 8 años y medio para que la cantante se encuentre dentro de las instalaciones de las autoridades, además de que debe de pagar una fuerte cantidad de dinero. Con estos antecedentes, el equipo legal de Gerard Piqué se está preparando con un nuevo plan para que el futbolista sí o sí gane la custodia de los niños. Con esto, los menores se quedarían a vivir en España definitivamente y no se irían a Miami, como son los deseos de la cantante. De igual manera, trascendió que Gerard Piqué tiene toda la intención de quedarse a jugar una temporada más en Barcelona. Mientras que el inicio del juicio de Shakira no tiene fecha, el jugador español está aprovechándose de este momento al máximo. Y es que como la artista colombiana rechazó el pasado miércoles un último acuerdo de la fiscalía para evitar el juicio, el Ministerio Público presentó este viernes un escrito señalando a la cantante ante la justicia catalana. Es importante mencionar que anteriormente Shakira ya había pagado los 14.5 millones de euros, además de otros 3 millones por concepto de intereses que le estaba pidiendo la agencia tributaria. Por esta razón se redujo el tiempo en el cual supuestamente ella estaría dentro de las instalaciones de las autoridades. Pero a ver, como Shakira no tiene antecedentes, ella también puede solicitar la suspensión de todo el juicio. Sin embargo, la audiencia de Barcelona en el pasado mes de mayo había mencionado definitivamente que Shakira tenía que entrar a juicio. Esto ante los indicios de que ella efectivamente vivió en España y actualmente sigue viviendo ahí. A Shakira se le señala de vivir de manera habitual en España del 2012 al 2014 sin pagar ni un solo impuesto. Y es que ella junto con su equipo legal argumentaban que la cantante vivía en las Bahamas, pero como ella tenía que estar viajando todo el tiempo por su trabajo, nunca estuvo en las Bahamas. Además, en Barcelona Shakira compró una gran mansión, además de rentar un estudio de grabación. Con esto la fiscalía demostró que efectivamente Shakira sí estaba viviendo en España. Si efectivamente el juicio cae en contra de Shakira, Gerard Piqué tendría grandes oportunidades de quedarse con los niños. Él podría argumentar que la cantante no es una buena mamá por estar con estos contratiempos legales, pero al final el camino de los niños es completamente desconocido, al menos por ahora. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.